Salta Uruguay derrotó a Colón 60-39 anoche en el Estadio 8 de Junio. Un partido muy discreto en el que el equipo salteño hizo la diferencia en el segundo tiempo para terminar cerrando el juego ante un rival que tuvo un tercer cuarto más que discreto. Los parciales fueron Colón 17-14. El segundo Salta Uruguay lo ganó 27-23. Ganó también el tercero 48-24, lo que indica que en el tercer cuarto la visita puso un parcial de 21-1, que resultó lapidario para el local. El primer tiempo, pese al bajo nivel de juego, mantenía la pizarra pareja, con algunos momentos acertados de Colón. Nelson y Manuel Martínez arrimaron algunos puntos. Queiroz puso un triple, el esfuerzo de Britos y Lanterna para mantener el partido parejo a esa altura. El desnivel llegó en el tercer cuarto, cuando Colón ofensivamente desapareció. Tiró apurado, demasiado individualismo, poco control de pelota y dejando libre el campo para el contraataque rival, donde Sebastián González comenzó a llegar seguido al gol, en tanto Andrés Borroni apuntó de tres puntos. Victoria de Salta Uruguay, el máximo goleador del partido, Sebastián González, 19 puntos. Por el lado de Colón, Nelson Martínez fue su goleador con 11 puntos. Wanderers de visita goleó a Círculo Esportivo 99-34. Ganó el primer parcial 32-12, el segundo 50-14, el tercero 76-20. El goleador del partido, Marcos Carvalho de Wanderers, 24 puntos.